Pues muy buenas noches, porque al final se ha hecho tarde, ya es de noche. Buenas noches en este otro miércoles especial, miércoles de oración. La verdad es que os tengo que pedir disculpas de nuevo por estos continuos retrasos y todo esto, pero es que pues yo personalmente trabajo y bueno, estoy siempre fuera y es complicado a veces coordinarme para poder llegar a tiempo. O sea que si alguien lo intenta seguir en directo, pues mis disculpas. En todo caso, pues lo podemos grabar y así pues todo el mundo puede disfrutar de este precioso libro, de este tema. Antes de nada, pues vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de seguir haciendo un trabajo que es precioso. Ayúdanos a pesar de todos los inconvenientes que tenemos en nuestro día a día, a poder aportar nuestro granito de arena a todo esto. Porque hay que decir las cosas. Hay que llegar a la gente y hay mucho trabajo que hacer. Ayúdanos, Señor, porque tú nos prometes que así lo harás y te lo pedimos. Perdona, Señor, todos nuestros pecados y nuestras faltas, que son muchos. Y permite que el mensaje del Espíritu de profecía y de la Biblia sea predicado a todas las naciones para que tú vengas. Oh Dios y Padre que estás en los cielos. Perdona todos nuestros pecados, te lo pedimos todo en el nombre y en la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo y por sus méritos. Amén. Muy bien, pues vamos a proseguir. Pero antes de leer el capítulo 9, vamos a. Bueno, habéis visto el título, el poder de la oración. Vamos a trabajar sobre este concepto. ¿Qué tal poder tiene la oración? Vimos, como Elena White nos recordaba, que en sí misma la oración no es poderosa, no tiene ningún poder especial ella misma, sino que la oración es la llave para abrir el almacén del poder. O sea que en ese sentido sí es poderosa la oración, pero no por sí misma, por el hecho de hablar, mover los labios y orar, no es eso lo que da el poder, sino hacerlo de corazón, de manera sincera y con fe. Y entonces ese almacén se abre y Dios está esperando abrir ese almacén para dárnoslo. Vamos a repasar una oración poderosa. Una oración que tiene muchas, muchas connotaciones, tiene muchas lecturas. Vamos a leerla sin más y vais a ver cómo Moisés tiene que interceder por su pueblo de nuevo. Vamos a ir hasta Éxodo 32, versículos 7 al 14. Fijaros la situación. Aquí Moisés está, ¿dónde? En el monte, en la montaña de Horeb, donde recibe los 10 mandamientos, en el Sinaí. Y dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Fijaros lo que le dice, ¿eh? Luego veremos también comentarios de Elena White sobre esta cita y veréis cómo hay algo más escondido aquí. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande, le dice a Moisés. Poneros ahora en la piel de Moisés, por un momento, salvando todas las distancias. Pero pongámonos
Cuando oímos a Dios, el hacedor de las promesas, el que prometió a Abraham en su descendencia, la cual era ese pueblo al cual iba a raer de la tierra, Moisés escuchar eso y decir, ¿cómo es posible? Pero si es el pueblo de la promesa, ¿qué va a pasar? Fijaros la respuesta de Moisés a esta apreciación de Dios. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, «Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte?» ¿Recordáis el versículo 7? Le dice Dios a Moisés, «Porque tu pueblo que sacaste». ¿Pero qué dice Moisés? Tu pueblo, Dios, que tú sacaste. Aquí ya vemos cómo está, no está cayendo en la prueba. Fijaros porque esto va a ser una prueba para él. Esta situación va a ser una prueba para él. Y luego veremos cómo Elena White nos lo recuerda. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Se lo dice Moisés a Dios, ¿eh? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. ¿Le recuerda a Moisés algo que Dios no recordara? ¿Dios no se acordaba de eso? Pero fijaros cómo él apela a las promesas del Señor en la oración. Y dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y prosigue. Fijaros qué situación más especial. Moisés recordándole las promesas a Dios. ¿Dios no se acordaba? Vamos a leer lo que dice Elena White de esta situación. Y veamos cómo aquí la oración es respondida también, ¿no? Como dice que Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer. Por lo tanto, la oración es contestada y poderosa, y reclamando las promesas ante el mismo Dios. En Patriarcas y Profetas, Elena White, vamos a leer una página que dice así. Mientras Moisés estaba en el monte, se le comunicó la apostasía ocurrida en el campamento y se le indicó que regresara inmediatamente. Anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios. Dios hubiera podido detener el movimiento desde un principio, pero toleró que llegara hasta este punto para enseñar una lección mediante el castigo que iba a dar a la traición y a la apostasía. El pacto de Dios con su pueblo había sido anulado y él declaró a Moisés, «Ahora pues, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una nación grande». Fijaros qué oportunidad para Moisés de caer en una tentación, que es de pensar que yo, ser yo, imagínate, una nación grande a partir de mí. ¿Qué posibilidad ahí hubiera? Fijaros, uno, cualquiera de vosotros, que Dios os dice eso, ¿qué hubierais sentido? Pero fijaros la reacción de Moisés, ¿cómo va? Dice, el pueblo de Israel, especialmente la multitud mixta, estaba siempre dispuesto a rebelarse contra Dios. También murmuraban contra Moisés y lo afligían con su incredulidad y testarudez, por lo cual iba a ser una obra laboriosa y aflictiva conducirlos hasta la tierra.
Sus pecados ya les habían hecho perder el favor de Dios y la justicia exigía su destrucción. El Señor, por lo tanto, dispuso destruirlos y hacer de Moisés una nación poderosa. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, había dicho el Señor. Si Dios se había propuesto destruir a Israel, ¿quién podía interceder por ellos? ¿Cuántos hubieran abandonado a los pecadores a su suerte? ¿Cuántos hubieran cambiado de buena gana el trabajo, la carga y el sacrificio, compensados con ingratitud y murmuración, por una posición más cómoda e honorable, cuando era Dios mismo el que le ofrecía cambiar la situación? Fijaros, ¿eh? Moisés estaba sufriendo constantemente rebeliones, constantemente acusaciones. Y tenía la oportunidad de librarse de todo eso. ¿Y qué hace? Poneros en paralelo en vuestra propia vida. Poneros en paralelo cuando estamos sufriendo situaciones especiales. Y a veces nos surge una solución que parece la más fácil, la más cómoda. Cuidado porque quizás no lo sea. Quizás tenemos una responsabilidad ante un pueblo, ante una familia, ante quienes tienen que escuchar. Pero Moisés veía una base de esperanza donde únicamente aparecían motivos de desaliento e ira. Las palabras de Dios, ahora pues déjame, las entendió no como una prohibición, sino como un aliciente a interceder. Entendió que nada excepto sus oraciones podía salvar a Israel y que si él lo pedía, Dios perdonaría a su pueblo. ¿Qué es lo único que podía salvar al pueblo? Sus oraciones. Pensad una cosa, Moisés se considera también como un símbolo o un tipo de Cristo. ¿Y Cristo no oró por nosotros en el Getsemaní? ¿No lo hacía todo por nosotros? Fijaros cómo solo la oración de Moisés era posible para la salvación del pueblo. Oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, ¿por qué Jehová se encenderá tu furor contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Dios había dado a entender que rechazaba a su pueblo. Había hablado a Moisés como de tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto. Pero Moisés, humildemente, no aceptó que él fuera el jefe de Israel. No era su pueblo, sino el de Dios. Fijaros también, mensaje a todos los dirigentes, a todos los ministros. No son nuestras ovejas, son de Dios. No son sus ovejas, son de Dios. Durante los pocos meses transcurridos desde que Israel había salido de Egipto, los informes de su maravillosa liberación se habían difundido entre todas las naciones circunvecinas. Un gran temor y terribles presagios dominaban a los paganos. Todos estaban observando para ver qué haría el Dios de Israel por su pueblo. Fijaros que, cómo es una escena que todos estaban mirando. El pueblo de Israel siempre es el centro de atención. Lo que pase a ese pueblo definirá cómo es su Dios. Por lo tanto, era una situación muy complicada. Si este era destruido ahora, sus enemigos triunfarían y Dios sería deshonrado. Los egipcios alegarían que sus acusaciones eran verdaderas, que Dios, en lugar de dirigir a su pueblo al desierto para que hiciera sacrificios, lo había llevado para sacrificarlo. No tendrían en cuenta los pecados de Israel, la destrucción del pueblo al cual Dios había honrado tan señaladamente cubriría de oprobio su nombre. ¿Y eso no lo sabía Dios mismo? ¿Qué pasaría? Entonces, ¿por qué Dios le dice a Moisés que raerá al pueblo? Sigamos. ¿Cuán grande es la responsabilidad que descansa sobre aquellos a quienes Dios honró en gran manera para enaltecer su nombre en la tierra? ¿Con cuánto cuidado deben evitar el pecado para no provocar los juicios de Dios y no hacer que su nombre sea calumniado por los impíos? Hay una responsabilidad. Mientras Moisés intercedía por Israel, perdió su timidez.
Movido por el profundo interés y amor que sentía hacia aquellos en cuyo favor él había hecho tanto como instrumento en las manos de Dios. Fijaros, en esa oración poderosa, perdió su timidez. ¿Por qué? ¿Cómo habló a Dios? Con santa osadía. Como hemos dicho alguna vez. Con insistencia. Con ese descaro, entre comillas. ¿Cómo se define esa manera de esa importunidad que estuvimos hablando en el capítulo anterior? Hay que perder la timidez. Recordemos una cosa, Elena White nos recuerda en algunas citas que no recuerdo ahora qué libro, que la timidez es un rasgo que Satanás quiere fomentar. Porque con timidez no podemos llegar a nadie, no podemos hablar a nadie, nos quedamos encerrados en nosotros mismos. Entonces, fijaros con quién tenemos que perder primero esa timidez. Con Dios mismo. El Señor escuchó sus súplicas y otorgó lo que pedía tan desinteresadamente. ¿Lo pedía para él, Moisés? No. Lo pedía para su pueblo. Examinó a su siervo. Dios, con esas preguntas que hizo Moisés, examinó a su siervo. Probó su fidelidad y su amor hacia aquel pueblo ingrato, inclinado a errar. Y Moisés soportó noblemente la prueba. Fijaros cómo lo decíamos. ¿Dios no sabía todas esas promesas? ¿Las había olvidado? ¿Dios no sabía que él mismo quedaría mal ante los que miraban si el pueblo que era raído de la tierra? Claro que lo sabía. ¿Cambió de opinión porque Moisés le insistió? Dios sabía lo que Moisés iba a contestar. Pero era una prueba para él. Para ver, ¿realmente ama tanto a su pueblo como para ser el líder de este pueblo? Fijaros, todos los que de alguna manera son líderes, de alguna manera son ministros, por favor, tengamos en cuenta esta prueba. ¿Qué haríamos en su lugar? Su interés por Israel no provenía de motivos egoístas. Apreciaba la prosperidad del pueblo escogido de Dios, más que su honor personal, más que el privilegio de llegar a ser el padre de una nación poderosa. ¡Qué amor! Dios se sintió complacido por la fidelidad de Moisés, por su sencillez de corazón, por su integridad, y le dio, como a un fiel pastor, la gran comisión de conducir a Israel a la tierra prometida. Era la prueba final. Fijaros. Entonces, veamos qué podemos extraer aquí en relación a la oración. Primero, cómo esa pérdida de timidez que hemos dicho en días anteriores. Después, cómo cada oración es una situación en la cual estamos normalmente sufriendo una prueba o pasando unos momentos de prueba, momentos muchas veces difíciles. Y en ese momento, ¿qué nos pide Dios? ¿Que vayamos como locos a buscar a alguien para que nos ayude a...? ¿A quién debemos buscar? ¿A quién buscó Moisés en oración? A él mismo, a Jehová mismo. Las situaciones difíciles y las no difíciles, cualquier detalle, todo debe ser puesto en oración lo primero. Lo primero. Porque puede estar siendo una prueba para nosotros. Recordemos a Moisés. Puede estar siendo una prueba de Dios para nosotros, para decirnos, ¿estás seguro de que estás preparado? Si ante esto no te postras a orar, ante cosas mayores tampoco lo vas a hacer. Recordemos esta historia. Tengámosla siempre, bueno, este hecho. Tengámoslo siempre en nuestro corazón y para afrontar todas las situaciones. Recordar la frase
la cita, orad en todo tiempo, es decir, estad siempre en el espíritu de oración, y entonces estaréis listos para la venida de vuestro Señor. Y ya puestos, vamos a empezar el capítulo 9, que se llama El poder de la oración. Creo que falta una página. Bueno, no pasa nada, lo vamos a... Intentaremos solucionarlo el día que viene, hoy ya tenemos que seguir así. Dice así. Bueno, voy a leer dónde está, a ver si podemos seguir el hilo. Dice, conceptos claros de la verdad y del deber, propósitos elevados, así como sed y hambre insaciable de justicia. Al mantenernos en relación con Dios, podremos derramar sobre las personas que nos rodean la luz, la paz y la serenidad que imperan en nuestro corazón. La fuerza obtenida al orar a Dios, sumada a los esfuerzos infatigables para acostumbrar la mente a ser más considerada y atenta. O sea que hay dos partes, ¿no? Nuestra voluntad humana puesta al servicio de Dios, nos prepara para los deberes diarios y preserva la paz del espíritu bajo todas las circunstancias. Puede hallarse fuerza y gracia en la oración. El amor sincero ha de ser el principio que rija el corazón. Dedique su mente a las cosas espirituales. Evite que su mente se espacie en sus problemas. ¿Qué tendemos a hacer? Tendemos a mirarnos el ombligo mucho, a estar siempre que me pasa esto, me pasa lo otro, soy siempre el blanco de todo, yo, ¿no? ¿Qué suele pasar? Que estamos siempre en el yo, preocupándonos siempre. Entonces, ¿qué nos dice? Espaciemos nuestra mente en las cosas espirituales. Cultive un espíritu contento y alegre. Usted habla demasiado de cosas intrascendentes. Con esto no obtiene fuerza espiritual. Si la energía gastada en conversación la dedicara a la oración, recibiría fuerza espiritual y alabaría a Dios en su corazón. Quizás recordéis algunos de estos párrafos de otros capítulos anteriores. Recordad que este libro no fue escrito así por Elena White, sino que es una recopilación de sus escritos hecha por los fideicomisos del Centro White. Por lo tanto, es probable que se repitan situaciones para meternos en el contexto. Por lo tanto, yo me espaciaré básicamente en lo que llega de nuevo. La mayor bendición que Dios le puede conceder al hombre es el espíritu de la oración ferviente. Fijaros, el espíritu de oración es una bendición, por lo tanto no podemos negarlo. Debemos buscarlo constantemente. Todo el cielo está abierto ante el hombre de oración. Los embajadores de Cristo tendrán poder ante el pueblo después que, con súplica ferviente, se presenten delante de Dios. Por lo tanto, todo el cielo está abierto ante el hombre de oración. Fijaros, dice ante el hombre de profecía, ante el hombre de lenguas, ante el hombre... No, está hablando del hombre de oración, porque el hombre de oración, ¿qué hace? Hemos dicho, abre el almacén del cielo. ¿Y qué hay en el cielo? Sabiduría, profecía, inteligencia. ¿Vemos cómo va el tema? No valoramos debidamente el poder de la oración. No reconocemos debidamente el valor del poder y la eficacia de la oración. La oración y la fe harán lo que ningún poder en la tierra podrá hacer. Raramente nos encontramos dos veces en la misma situación. Hemos de pasar continuamente por nuevos escenarios y nuevas pruebas, en que la experiencia pasada no puede ser una guía suficiente. Debemos tener la luz continua que procede de Dios. La luz ha de ser ¿cómo? Continua. No dice parpadeante, no dice que la apagamos un momento, nos vamos a hacer una cosa que nos interesa y luego la volvemos a encender, sino que es una luz continua que procede de Dios. Debemos estar siempre preparados para recibirla, en toda situación. Es un ejercicio difícil, sobre todo porque no estamos acostumbrados a esto, ¿verdad? A estar siempre en espíritu de oración. ¿Cómo trabajamos y estamos en espíritu de oración? ¿Cómo hablamos con alguien y estamos en espíritu de oración? Hay que entrenar esa situación, ponerse en esa situación las mayores veces posible, mayor número de veces posible, para que ya surja de por sí, de manera natural. Así podremos amar. Todo el poder divino a nuestro alcance.
La fuerza adquirida por la oración a Dios nos preparará para nuestros deberes cotidianos. Las tentaciones a que estamos diariamente expuestos hacen de la oración una necesidad. A fin de ser mantenidos por el poder de Dios mediante la fe, los deseos de la mente debieran ascender continuamente en oración silenciosa. Continuamente, recordad estas palabras, continuamente. Cuando estamos rodeados por influencias destinadas a apartarnos de Dios, nuestras peticiones de ayuda y fuerza deben ser como incansables. No parar de orar y de pedir ayuda para hacer nuestra propia ayuda. Las dos cosas a la vez. Hacer lo posible para salir de la situación, lo humanamente posible, pero cuando evidentemente lo estamos haciendo, orar a Dios para que nos diga, ¿es esto lo que debo hacer? ¿Debo parar de hacer esto? Y sabremos en todo momento si debemos parar, debemos seguir. Lo sabremos. A menos que así sea, nunca tendremos éxito en quebrantar el orgullo y en vencer el poder que nos tienta a cometer excesos pecaminosos que nos apartan del Salvador. La luz de la verdad que santifica la vida descubrirá al que la recibe las pasiones pecaminosas de su corazón que se esfuerzan por tener el señorío y que hacen necesario tener todo nervio en tensión y ejercitar todas las facultades para resistir a Satanás y vencer por los méritos de Cristo. Fijaros lo que acabo de leer. Fijaros lo que acabo de leer. La luz de la verdad que santifica la vida descubrirá al que recibe las pasiones pecaminosas de su corazón que se esfuerzan por tener el señorío y que hacen necesario tener todo nervio en tensión, etc. O sea, que cuando tú estás en esa situación mala, nos pide Dios, ¿qué dice? Tener todo nervio en tensión y ejercitar todas las facultades para resistir a Satanás. Fijaros, cómo la tendencia natural es, yo para liberarme necesito desconectar, ¿no? Y la desconexión se basa en una, evidentemente, total relajación, pero también de una cesión de nuestra mente a algo para no tener que pensar en absolutamente nada. Se sobreentiende la televisión, cierta música, etcétera, etcétera. Te dejas llevar y ya tus nervios están yendo y siendo utilizados por otro. En cambio, ¿qué dice? Que el que recibe las pasiones pecaminosas de su corazón, que se esfuerzan por tener el señorío, o sea, que hay algo en tu corazón, que es el pecado, que es esas pasiones que aún están ahí, se esfuerzan ¿por qué? Por dominar. ¿Y tú qué has de hacer? Mantener ¿qué? Todo nervio en tensión. Velar, estar preparado, atento, para que esas ¿qué? Esas tentaciones, esas pasiones, no tomen el control. Pero en cambio, ¿qué hacemos? Dejamos nuestros nervios a disposición del otro, del enemigo. Entonces, ¿cómo vamos a superar esas pasiones? ¿Alimentándolas? Porque cuando pasa eso, Satanás empieza a alimentar esas pasiones. Por lo tanto, todo nervio en tensión y ejercitar todas las facultades para resistir a Satanás y vencer por los méritos de Cristo. Usted debe poseer un sentido profundo y permanente de las cosas eternas y aquel amor por la humanidad que Cristo demostró en su vida. Una estrecha relación con el cielo le dará el tono adecuado a su fidelidad y constituirá el fundamento de su éxito. Su sentimiento de dependencia debe conducirlo a la oración y a su sentido del deber, debe llamarlo al esfuerzo. La oración y el esfuerzo y la oración, deberán ser el negocio de su vida. El negocio de nuestra vida es nuestro negocio terrenal, nuestra pequeña empresita si la tenemos, o nuestro trabajo. ¿Ese es el negocio de nuestra vida? No. El negocio de nuestra vida es la oración y el esfuerzo. ¿El esfuerzo por qué?
por no caer en la tentación. El esfuerzo, ¿por qué? Porque los deseos de la carne, porque las pasiones dominen nuestra mente. Perdón, porque no dominen nuestra mente. Esfuerzo y oración. Debe orar como si la eficiencia y la alabanza se debieran a Dios y trabajar como si el deber fuera suyo propio. Si desea poder, puede tenerlo, puesto que está esperando que lo use. Tan solo crea en Dios, crea en su palabra, actúe con fe y recibirá las bendiciones. Fijaros lo que dice aquí arriba, ¿eh? Dice, debe orar como si la eficiencia y la alabanza se debieran a Dios y trabajar como si el deber fuera suyo propio. O sea, como si lo hiciéramos para Él. Una sencilla oración puede proporcionarnos un gran poder. Entonces oré al Dios de los cielos. En esa breve oración, Nehemías se acercó a la presencia del Rey de Reyes y ganó para sí un poder que puede desviar los corazones como se desvían las aguas de los ríos. Fijaros la oración, ¿eh? Entonces oré al Dios de los cielos. La facultad de orar como oró Nehemías en el momento de su necesidad es un recurso del cual dispone el cristiano en circunstancias en que otras formas de oración pueden resultar imposibles. La oración es el aliento del alma, y lo hemos leído alguna vez ya. ¿El aliento qué es? El aire que respiramos, ¿verdad? Pues el alma necesita ese aire para vivir. ¿Cuánto aguantamos sin respirar? Los que tienen mucha suerte, 3 o 4 minutos. Pero normalmente 2 minutos, 1 minuto, segundos algunos, pues eso es lo que aguanta el alma sin orar, sino que es dominada por el contrario. Tengamos esa analogía con el mundo natural en la mente y entonces intentaremos orar en lo posible. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del alma. No puede ser sustituida, ¿por qué? Por ningún otro medio de gracia. No hay otra manera para que el alma tenga salud. Ninguna otra. La oración pone al corazón, ni siquiera al conocimiento, ¿eh? La oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Fijaros, tendones y músculos. Otra analogía con el mundo natural. Cuando nosotros queremos que nuestro cuerpo esté en condiciones, cuando queremos que nuestro cuerpo esté en armonía, ¿qué hacemos? Ejercicio, ¿verdad? Tendríamos que hacerlo al menos. Ejercitamos la musculatura de todo el cuerpo, si puede ser. ¿A qué lo compara ella? Pues la oración resulta que es análoga a ese ejercicio físico. Es impresionante, ¿verdad? Es igual de necesaria. ¿Para qué? Para que la experiencia religiosa aumente. Por lo tanto, es cuestión de ejercitarla. Si no ejercitamos la oración, la salud del alma estará débil. Por lo tanto, igual que cuando alguien hace pesas al principio, con muy poquito peso porque el cuerpo no puede, y poco a poco va aumentando su peso, pues lo mismo tiene que ser con la oración. Que al principio nos cuesta orar ni que sea 10 segundos o 20, pues empezamos por ahí, es igual. Que al principio estamos hablando con alguien y nos cuesta mantener esa relación con Dios mientras estamos hablando con alguien, es igual, pues lo probamos lo que podamos. Que cuando estamos solos no nos sale la meditación por hablar con Dios porque como que se nos entran cosas en la mente y nos desviamos. Es igual, ese poquito que has probado se hace. Y como dice Elena White, si se os lleva la mente hacia otro lugar, rápidamente, cuando os dais cuenta, volver a estar en la oración. Y conforme vamos entrenando esa situación, vamos haciendo nuestra experiencia religiosa más poderosa. Descuídese el ejercicio de la oración, u órese espasmódicamente de vez en cuando, según parezca propio, y se perderá la relación con Dios. Las facultades espirituales perderán su vitalidad. La experiencia religiosa carecerá de salud
y vigor. Fijaros. El poder de Dios vendrá al hombre en respuesta a la oración de fe. Por lo tanto, si no oramos, no recibiremos poder. El triunfo en el conflicto con el pecado. La oración es el medio ordenado por el cielo para tener éxito en el conflicto con el pecado y desarrollar el carácter cristiano. Las influencias divinas que vienen en respuesta a la oración de fe efectuarán en el alma del suplicante todo lo que pide. Podemos pedir perdón del pecado, el Espíritu Santo, un temperamento semejante al de Cristo, sabiduría y poder para realizar su obra, o cualquier otro don que Él ha prometido. Y la promesa es, se os dará. Fortaleza frente a las tentaciones de Satanás. ¿Cuán fuertes son la verdadera fe y la verdadera oración? Son como dos brazos por los cuales el suplicante humano se asiese al poder del amor infinito. Y ahora me estoy imaginando, ¿recordáis aquel sueño que estuvimos hablando en una de las conferencias? El sueño de la gran cuerda, que Elena White sueña que hay un grupo que va subiendo por una pared, y cada vez el camino se hace más estrecho y al final solo se penden de una cuerda, y esa cuerda representaba que la ayuda que el mismo Cristo ofrecía, como estando en él solo podían superar el camino hasta llegar a la tierra gloriosa, hasta llegar hasta la Nueva Jerusalén. Pues con un brazo la fe y con el otro la oración se cogían a esa cuerda. Así es como me lo imagino. Satanás presenta muchas tentaciones a los jóvenes. Juega el partido de la vida para obtener sus almas y no dejará de probar un solo medio para engañarlos y arruinarlos. Pero Dios no los deja luchar sin ayuda contra el tentador. Tienen ellos un ayudador todopoderoso. Mucho más fuerte que su enemigo es aquel que en este mundo y en forma humana hizo frente y venció a Satanás, resistiendo toda tentación que hoy día sobreviene a los jóvenes. Él es su hermano mayor. Siente hacia ellos profundo y tierno interés. Los vigila constantemente y se regocija cuando tratan de agradarle. Fijaros, ¿qué está haciendo el papado ahora? Bueno, ya lleva mucho tiempo, a por los jóvenes. Por eso, toda esa digitalización, toda esa modernización. Llegar a los jóvenes. ¿Por qué? Porque sabe que Cristo tiene un especial, que Dios tiene un especial aprecio por ellos. ¿Por qué? Son los que van a dar el mensaje del tiempo final con gran fuerza. Son los que van a tener el gran trabajo. Por lo tanto, Dios los tiene en especial aprecio. Cuando oran, Él mezcla con sus oraciones el incienso de su justicia y las ofrece a Dios como sacrificio fragante. En su fuerza pueden los jóvenes soportar la dureza como buenos soldados de la cruz. Fortalecidos con su poder, son hechos aptos para alcanzar los elevados ideales que tienen delante. El sacrificio hecho en el Calvario es la prenda de su victoria. La oración pone a la Deidad en acción. Mediante vuestras oraciones fervientes de fe, podréis mover el brazo que mueve al mundo. Podéis enseñar a vuestros hijos a orar efectivamente al estar arrodillados a vuestro lado. Elevad oraciones al trono de Dios. Perdona, Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Joel también hizo una oración parecida a la que hemos visto de Moisés. Dios está obrando. Él hace cosas maravillosas y aunque more en las alturas, la oración puede alcanzar su trono. El que pone y dispone, el que hace cosas maravillosas, considerará la oración contrita de fe del más humilde de sus hijos. Nuestras voces llegan a los oídos de Dios. Y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, fijaros, abarcan a toda la humanidad en Él. Fijaros, en Cristo. Cuando Él dice, este es mi Hijo amado, cuando Dios dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, resulta que en Él está abarcando a toda la humanidad. Por lo tanto, nos considera sus hijos, tal como la palabra de Dios dice, en Cristo. Dios habló a Jesús como a nuestro representante.
No obstante, todos nuestros pecados y debilidades, no somos desechados como inútiles. Él nos hizo aceptos en el amado. La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. Nos habla del poder de la oración, de cómo la voz humana puede llegar al oído de Dios y ser aceptadas nuestras peticiones en los atrios celestiales. Por el pecado, la tierra quedó separada del cielo y enajenada de su comunión. Pero Jesús la ha relacionado otra vez con la esfera de gloria. Su amor rodeó al hombre y alcanzó el cielo más elevado. La luz que cayó por los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá sobre nosotros mientras oremos para pedir ayuda con que resistir a la tentación. Fijaros, la misma luz que cayó sobre la cabeza de nuestro Salvador, la que Él recibió, caerá sobre nosotros mientras oremos para pedir ayuda con que resistir a la tentación. ¿No es el mismo Espíritu Santo? ¿Acaso? Fijaros, la voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente, este es mi Hijo amado. Nos lo dice a nosotros, fijaros, ¿eh? ¿Vamos a hacer lo que nos dice? ¿Vamos a ponernos en oración para qué? Para recibir esta frase, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Creo que no somos aún, y después de lo que vamos leyendo, conscientes de todo lo que implica la oración. Las mayores victorias se logran con oración ferviente. ¿Haremos avanzar la obra del Señor en la forma en que Él lo ha señalado? ¿Estaremos dispuestos a ser enseñados por Dios? ¿Lucharemos con Dios en oración? ¿Recibiremos el bautismo del Espíritu Santo? Esto es lo que necesitamos y podemos tener en este tiempo. Entonces saldremos con un mensaje del Señor. Y la luz de la verdad brillará como una lámpara que arde, alcanzando todas partes del mundo. Cuando hagamos esto, el Evangelio irá a todas las naciones. Si caminamos humildemente con Dios, Él caminará con nosotros. Humillemos nuestras almas y veremos su salvación. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se ase del poderoso brazo de la omnipotencia. Los que no están dispuestos a dejar todo pecado y buscar seriamente la bendición de Dios, no la alcanzarán. Esto parece lógico, ¿verdad? ¿Estamos dispuestos a dejar todo pecado? Sí. Eso creemos. Pero si miramos en nuestro interior, quizás encontremos aún algún pecado en el cual estamos enganchados y por el cual debemos orar fervientemente a Dios para que nos libere. Tengamos siempre esa perseverancia y pedirle a Dios que nos examine y nos muestre esos pecados. Porque Satanás intenta que no los veamos. Nos hipnotiza para que no los busquemos ni los detectemos. Los que no están dispuestos a dejar, bueno, eso lo hemos dicho, no lo alcanzarán. Pero todos los que se afirmen en las promesas de Dios como lo hizo Jacob y sean tan vehementes y constantes como lo fue él, alcanzarán el éxito que él alcanzó. La alabanza y la gratitud confieren poder a nuestras oraciones. Fijaros ahora otra parte que quizás no habíamos desarrollado mucho hasta ahora. ¿Consistirán nuestros ejercicios de devoción en pedir y recibir? ¿Estaremos siempre pensando en nuestras necesidades y nunca en los beneficios que recibimos? Porque pedid y se os dará, sí, pero ¿pedimos todo el rato, pidiendo constantemente? ¿Recibiremos las mercedes de Dios y nunca le expresaremos nuestra gratitud? ¿Nunca lo alabaremos por lo que ha hecho por nosotros?
No oramos demasiado, pero somos demasiado parsimoniosos en cuanto a dar las gracias. O sea, resumiendo, que las pocas oraciones que hacemos son para pedir. Y ya está. Necesitamos algo, lo pedimos. Y ya está. Y cuando Dios nos lo da, en su inmensa misericordia, ¡ah, qué guay! ¡Ah, y también eso que hemos recibido, ¿qué? Gracias a Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí Elena White. Si la bondad amante de Dios provocase más agradecimiento y alabanza, o sea, que Dios ante nosotros actúa y vemos cómo cumple sus promesas, pero ¿qué pasa? No nos provoca agradecimiento y alabanza. Dice que si la bondad amante provocase más agradecimiento y alabanza, tendríamos más poder en la oración. Fijaros cómo también debemos buscar eso en nuestro corazón. Agradecer cada día por las bendiciones de Dios. Abundaríamos más y más en el amor de Dios y Él nos proporcionaría más dádivas por las cuales alabarle. Por lo tanto, es un pez que se muerde la cola. Es constante, es como una espiral hacia el bien. Oramos por la bendición. Por fe esperamos la bendición y la abrazamos. Por fe la creemos y la vivimos antes de sentirla. Cuando la recibimos, ¿qué? Agradecimiento y alabanza. En otros puntos dice hasta cantar salmos, cantar himnos de agradecimiento. ¿Y esto qué hace? Proporciona aún más dádivas de Dios por las cuales más alabanza. Es que una cadena es una espiral que nos lleva a la alabanza. ¿Qué nos va a tocar hacer en el cielo constantemente? Alabar a Dios. Hay ángeles que solo alaban a Dios. Bueno, de hecho, todo el cielo está alabando a Dios constantemente. Nos está enseñando Dios a través de la oración a alabarle. También nos enseña eso. O sea que de la oración se pueden extraer muchísimas, muchísimas cosas que nos van a ayudar a nosotros. Porque la oración la pone para nuestro bien. Vosotros que os quejáis que Dios no oye vuestras oraciones, cambiad el orden actual y mezclad alabanzas con vuestras peticiones. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Os quejáis de que no os contesta las oraciones? ¿Os quejáis de que pedís y pedís y no os da? Es que quizás si os da, o si nos da, y sabe que no vamos a alabarle, y sabe que no vamos a adorarle, ni vamos a darle las gracias, vamos a entrar en un círculo vicioso. Pedir por pedir. Y entonces llegará un momento que eso se va a cortar. Y diremos, no nos contesta las oraciones. Quizás es que no estamos alabándole suficiente. Quizás no estamos agradeciéndole suficiente. Y pensemos una cosa. No imaginemos solo grandes peticiones y grandes respuestas, grandes alabanzas. Sino pensemos en el día a día. Pensemos en nuestra salud física. Pensemos en nuestra vida. Estamos vivos. No hay que alabar y dar gracias por ello. En Él vivimos, nos movemos y somos, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, estamos en continua vida y nos movemos por Él, en Él. ¿No podríamos ya alabarle y darle gracias por esto mismo? Siempre encontraremos algo por lo que alabar a Dios. Partiendo de nuestra propia existencia. Cuando consideréis su bondad y misericordia, hallaréis que Él tiene en cuenta vuestras necesidades. Démonos cuenta de que nos está sosteniendo en este mundo. Que si apartara su vista o apartara su mano, moriríamos. Orad, orad fervientemente y sin cesar, pero no os olvidéis de alabar a Dios. Fijaros, a veces nos quedamos solo con la primera parte, ¿verdad?
El poder de la oración produce frutos en nuestra obra para Dios. Los que están en las tinieblas del error han sido comprados con la sangre de Cristo. Son el fruto de sus sufrimientos. Y ha de trabajarse por ellos. Que nuestros colportores sepan que están trabajando por el avance del reino de Cristo. Él les enseñará, mientras avancen para hacer la obra que Dios les ha señalado, a amonestar al mundo acerca del juicio que se aproxima. Acompañado por el poder de persuasión, el poder de la oración, el poder del amor de Cristo, la obra del evangelista no puede quedar ni quedará sin fruto. Pensad en el interés que el Padre y el Hijo tienen en esta obra. Así como el Padre ama al Hijo, el Hijo ama a los que son suyos, los que trabajan como Él trabajó para salvar a las almas que perecen. Nadie necesita sentirse impotente, pues Cristo declara, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él ha prometido que dará su poder a sus obreros. El poder de Cristo llegará a ser el de ellos». Por lo tanto, ¿somos obreros? No solo colportores, aquellos que van de puerta en puerta con libros, vendiendo libros, etcétera, etcétera, sino todos nosotros, en nuestro trabajo diario, en nuestra vida diaria social. Somos obreros, podemos ser sus obreros. Y ha prometido que dará poder a sus obreros. Por lo tanto, no tengamos timidez, no tengamos miedo. Satanás no puede vencer a quien ora. Fijaros lo que está diciendo este subtítulo. Y eso lo olvidamos también. También, mira que es fácil recordarlo, ¿eh? Pero lo olvidamos también. No puede. El enemigo no puede vencer al humilde alumno de Cristo, al que ora y anda en presencia del Señor. Por lo tanto, al que ora y vive sus oraciones, al que ora y hace lo que ora. A este no le puede vencer Satanás. Por lo tanto, nos puede apretar, nos puede hacer llorar, pero no nos vencerá. Cristo se interpone entre ambos como un escudo, un refugio para desviar los ataques del maligno. Se ha prometido lo siguiente: porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. No hay poder en todo, el ejército satánico que pueda desarmar al alma que confía con sencilla fe en la sabiduría que desciende de Dios. Sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Fijaros la indiferencia, qué peligrosa es. Y dice que sin oración incesante, ya no dice sin oración y ya está, dice sin oración incesante. Fijaros, constantemente, es el concepto de la continuidad, de no dejar nunca de estar en contacto y en conexión. Hay que entrenar esto, como cuando vayáis al gimnasio, vayáis a correr o el deporte que hagáis, hay que entrenarlo. Tenemos que entrenarlo, cada día, y al final se podrá conseguir. Nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio para que no obtengamos mediante ardiente súplica y fe gracia y poder para resistir a la tentación. ¿Sabéis? Ahora mismo me ha venido a la cabeza una cosa. Recordad el camino al propiciatorio. Recordad cómo hablamos de cómo la sangre que surgía del costado de Cristo, al derramarse, toda su sangre, ¿dónde cae? Como vimos en lo que encontró los descubrimientos de Ron Wyatt, en la tapa del arca, en el propiciatorio, ¿verdad? Y recuerdo que estuvimos presentando en una de las conferencias sobre el costado traspasado de Jesús algunas pinturas católicas en las cuales se mostraba a la supuesta Virgen María poniendo la mano y evitando que esa sangre cayera en la, en el, bueno, se vertiera del costado.
Fijaros cómo con una simple imagen se está reflejando ya lo que quiere hacer Satanás con nosotros. Evitar que tengamos que acceso directo al propiciatorio. Muchas veces las tentaciones parecen irresistibles y es porque se ha descuidado la oración y el estudio de la Biblia. O sea que cuando estéis en una situación de que no puede ser, no puedo resistir, es que no puedo resistirlo, caigo y no puedo resistirlo. ¿Por qué es? Pues muy probablemente sea porque hemos descuidado la oración y el estudio de la Biblia. Estamos dejando que esos deseos que vienen del corazón se hagan que se adueñen, se enseñoreen de nuestra mente, ¿verdad? Lo que hemos dicho antes. Muchas veces las tentaciones parecen... Perdón, lo acabamos de leer. Pero los ángeles rodean a los que tienen deseos de aprender cosas divinas y en situaciones graves traerán a su memoria las verdades que necesitan. Hay un gran poder en la oración. Nuestro poderoso adversario constantemente procura mantener lejos de Dios al alma turbada. Una súplica elevada al cielo por el santo más humilde es más temible para Satanás que los decretos gubernamentales o las órdenes reales. ¿Qué es lo que más hace daño a Satanás? ¿Qué es lo que más le repele a Satanás? La oración. Más que cualquier otra cosa. Y nosotros, sabiendo eso, ¿no vamos a estar en constante oración con Dios? Porque ¿eso qué va a hacer? Que constantemente estemos en la espiral hacia el bien. Constantemente no habrá, no, Satanás no podrá, tendrá poder en nosotros. Es que es la solución. Y recibiremos poder y sabiduría y conocimiento. Pero, ¿qué quiere Satanás? Que desviemos nuestra mirada de Dios, que desviemos nuestro ojo. ¿Ya me entendéis? Es el tercer ojo, el que comunica con Dios hacia otro lugar. Una súplica elevada al cielo, ya lo hemos leído. La oración fue la fuente del poder de la Reforma. Del lugar secreto de oración fue de donde vino el poder que hizo estremecerse al mundo en los días de la Gran Reforma. Fijaros, fue un capricho que dijo, ala, Dios, venga, va. No, no, no. Fijaros, ¿eh? Del lugar secreto de oración, del lugar secreto de oración, o sea, la oración secreta, la oración privada en nuestra cámara, en nuestra habitación. Esa oración del principio del día, o del mediodía, o de la noche, en privado, solo con Dios. De esa oración fue de donde vino el poder que hizo estremecerse al mundo en los días de la Gran Reforma. Allí, con santa calma, se mantenían firmes los siervos de Dios sobre la roca de sus promesas. Necesitamos esa calma con Dios. Solo se puede conseguir entrenando. Entrenando, hermanos. Durante la agitación de Augsburgo, Lutero no dejó de dedicar 3 horas al día a la oración. Curioso que sean 3 también. 3 horas diarias a la oración. Y este tiempo lo tomaba de las horas del día más propicias al estudio. O sea, los mejores momentos del día, donde estamos más lúcidos para poder orar. No a última hora de la noche que te estás durmiendo y ya oras y te duermes, ¿no? Ni después de, yo qué sé, estamos súper súper estresados y no hay manera de parar y no somos capaces de parar un momentito a tener esa conexión con Dios y hacemos la oración de corrido. Que si es imposible, pues se hace. Pero si paramos a pensar, muchas veces creo que podemos hacerlo. Muchas veces podemos hacerlo y no lo hacemos. En lo secreto de su vivienda se le oía derramar
su alma ante Dios con palabras de adoración, de temor y de esperanza, como si hablara con un amigo. Fijaros, ¿eh? ¿Qué cosa más preciosa? ¿Cómo se adquiere poder para luego hacer grandes cosas? O grandes o pequeñas, pero grandes para Dios. En la oración, en nuestro lugar secreto de oración. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Sobre todo hoy, con el tema de la acción de gracias. De cómo debemos agradecer y alabar. ¿Para qué? Para que también se pueda seguir, se pueda prolongar en el tiempo esa relación con Dios. Porque si no, se va a cortar, se va a parar. La oración insistente sin la alabanza y el agradecimiento es una rueda que se pincha. Le falta un complemento. O sea que debemos tener en cuenta esto. Emplazaros a este email, oraciones@elgranengaño.com, para que pongáis todas vuestras experiencias con la oración, sean buenas o sean malas, porque todo es constructivo, todo edifica. Hay mucha gente con muchos problemas y que quizás no entiende algunas cosas. Es bueno que expresemos públicamente esas situaciones y las podamos afrontar. Y bueno, vamos a leer un testimonio que recibimos la semana pasada. Y dice así: hola, querido Ángel, Dios te bendiga y a todos los hermanos que ponen su abnegada tarea para sacar estos temas que ayudan a ordenar los pasos del pueblo de Dios. Yo quería aportar mi humilde testimonio para ayudar a otros hermanos a comenzar una experiencia nueva con el Señor. Te escribo desde Mendoza, Argentina. Aquí somos un grupito de 3 hermanas que nos reunimos cada sábado para adorar al Creador. Fijaros qué tierno. Hace ya como 4 meses dejamos de asistir a la iglesia debido a todas las irregularidades que pasan en nuestra amada y tan infiltrada iglesia. Nunca dejamos de servir al Señor y siempre vemos las temáticas que presentan por internet. Ya hace como un mes que nos estábamos reuniendo los jueves y ayunando por diversos motivos y personas. Fijaros, se reunían y ayunaban y oraban, evidentemente, por estas personas. Te cuento que entrar en una relación más cercana con Dios es maravilloso, pero a la vez conflictivo. ¿Por qué? Porque Satanás no suelta sus presas fácilmente y eso trae como consecuencia diversas luchas. Pero vale la pena, dice. Una de las cosas que pedimos con más fervor es la salvación de las almas. Y por la gracia de Dios, Él nos está acercando a esas almas preciosas. Si podéis, reuniros en oración. Físicamente. Ya no solo por WhatsApp ni a distancia, que a veces no se puede hacer de otra manera. Pero si podéis, si podemos, reunámonos para orar y ayunar, si fuera necesario, por los hermanos, por aquellos también que, por los que estamos trabajando, que aún no son hermanos, pero que estamos señalándoles y hablándoles de Dios. ¿Por qué? Bueno, sigo. Pero vale la pena. Esto ya lo he leído. Dice, ya somos 7. O sea que empezaron, ¿cuántas? 3, ya son 7. Número de perfección. Y confío en que seremos más. Una chica de 33 años que hace 2 meses intentó suicidarse. Hoy comparte nuestras reuniones y sus perspectivas han cambiado. También su hermano de 39 años siente que el Señor les está dando otra oportunidad, ya que él está con tratamiento psiquiátrico desde hace varios años. Fijaros cómo dan fruto, cómo están luchando, orando, ayunando por estas personas. Y ya estas personas, algunas de ellas, están viendo una nueva vida. El cuadro de la familia que menciono es muy penoso. Y la pobre madre, ya casi sin fuerzas para seguir animando a sus hijos, hoy está encontrando en Cristo su poder. Y amén. Por consecuencia,
para mí que se me ha... He perdido una diapositiva. No, creo que había dos. Bueno, por consecuencia, bueno, puede ser, por consecuencia, una amiga de la familia se ha unido al grupo de oración al ver la misericordia de Dios. O sea que por el ejemplo que ha visto en una, otra se ha unido. Fijaros el poder de la oración. Y además de la oración en grupo. Y con ayuno. Y no tiene por qué ser en sábado, puede ser entre semana. Un jueves lo hacen ellos. Espero el Señor siga añadiendo a su iglesia a los que han de ser salvos. Amén. Una de las citas que leíste la vez pasada en el taller de oración decía que Dios se complace más por un alma que lucha por vencer en este mundo de pecado que por todos los seres santos y sin pecado que rodean su trono y le sirven cada día. Fijaros, qué impresionante declaración. Esas palabras han fortalecido mi fe. Gracias a Dios. Sigue adelante, querido ángel, porque sin duda el Espíritu Santo lo está dirigiendo todo. Siempre oramos por vuestro ministerio y por todos ustedes que se exponen por amor a Dios cada día. Un abrazo de todos los hermanos desde Mendoza, Argentina. Y se ha cortado lo que pone debajo, que es, se llama Norma, y dice Maranata 2031. Se ha cortado. O sea que Maranata 2031. No todos sabemos el año de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues qué preciosidad de testimonio, qué ejemplo que todos deberíamos tomar. Esos grupitos de oración, esos momentos de unión por alguien y cómo se ven los frutos. Si lo hacemos de todo corazón, esos frutos se verán. Y ya para acabar, solo llevaros a que visitéis la web del granengaño.com/web oficial y concretamente tenemos un apartado en el cual se aceptan peticiones de oración. Si tenéis a alguien por el cual queréis que nosotros oremos, hay personas que oran por vosotros. O sea que ponedlo aquí y será escuchado y entrará en ese grupo de oración. Pues dicho esto, vamos a finalizar pues con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos tantas gracias por todo lo que estás haciendo, porque eres tú quien lo hace. Señor, úsanos, utilízanos para todo lo que creas conveniente. Henos aquí, envíanos a nosotros. Guíanos, oh Padre, para hacer todo lo necesario, para orar de manera incesante, perseverante, continua, con santa osadía, sin timidez, ante tu trono. Porque tenemos fe y creemos que nos vas a contestar. Ayúdanos a aumentar esa fe con alabanza y agradecimiento. Ayúdanos a tener una vida religiosa poderosa. Pon ese agradecimiento en nosotros. Pon ese arrepentimiento. Derrama sobre nosotros tu espíritu. Porque solo así vamos a ser fuertes. Solo así habrá reavivamiento y solo así habrá reforma. Padre Santo, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestra debilidad. Te lo pedimos todo en el nombre precioso y en los méritos únicos de Jesucristo. Amén.